Señoras y señores, déjenme contarles, por primera vez en lo que va del año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público quitará el estímulo fiscal para la gasolina premium durante la semana que va del 27 de octubre al 2 de noviembre. Según indica información de la Secretaría, quitar el estímulo fiscal de la gasolina roja significa que el estímulo de Hacienda será de 0% los siguientes 7 días, lo que implicará que los consumidores pagarán la cuota completa del impuesto especial sobre la producción y servicios, que es de 3.88 pesos por litro, vigente en 2018. Es decir, la Secretaría de Hacienda no absorberá el impuesto federal que cobra por litro de combustible y serán los automovilistas los que paguen en totalidad del impuesto. Es decir, si tú tienes auto y vas y pues llenas tu tanque con gasolina premium, tienes que tener claro que vas a pagar también el impuesto. Lo que quiere decir que al retirar el estímulo se abre la puerta para que la gasolina suba algunos centavos la próxima semanita. Del 20 al 26 de octubre el estímulo fiscal se ubicó en su nivel más bajo en lo que va del 2018, ya que otorgó un estímulo de 8.48% para la gasolina premium. El precio promedio de la gasolina premium en la Ciudad de México fue de 21.37 pesos por litro. La gasolina con el precio más bajo, de 20.85 pesos por litro, para la premium, que se encuentra en Azcapotzalco, esto en la Ciudad de México. Pero depende entonces en tu ciudad cuánto esté el litro, y pues depende que ahora, además de cómo está el litro en estos momentos, tendrás que sumarle el impuesto, porque lo vamos a pagar ahora nosotros, los usuarios. ¿Cómo la ven? En el caso de la gasolina magna, Hacienda sí aplicará el estímulo fiscal la siguiente semana. Se situará en 23.29%, indicó el reporte de la dependencia, que actualiza cada viernes y publica en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, amigos y amigas, si ustedes tienen autos, pues prepárense para que esta semanita la gasolina suba unos centavos por litro y pues tú estés pagando más de lo que deberías. Tengan muy en cuenta esta información que les estamos dando, señoras y señores. Si ustedes tienen automóvil, pues chequen cómo va a estar en su ciudad el precio de la gasolina esta semana, y pues regresen aquí a este video y coméntenme, ¿hubieron aumentos en sus ciudades? ¿Qué tanto aumentó? ¿Cuál es el precio de la gasolina? Quiero que ustedes puedan ayudarnos con eso y mantenernos informado acerca de todo lo que vean. Pero bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Déjame tu opinión como siempre en la caja de los comentarios. Recuerda suscribirte, activa la campana para recibir todas las notificaciones. Mi nombre es Samuel Santiago, esto es Sin Pelos en la Lengua. En la pantalla te estarán apareciendo mis redes sociales para mantener una comunicación más cercana entre tú y yo. Hasta el próximo video.